si tiene criptomonedas y quiere cambiarlas a dólares, que el problema que había es ese, cómo los hace de forma segura, tiene que confiar en otra persona, además, acá interactúa con una máquina, viene a Punta del Este, pasa sus bitcoins, sus BNB o lo que tenga al cajero y el cajero le devuelve dólares. Y al revés también, si quiere comprar, pone la opción vender, comprar, pone los dólares y le da a su billetera las criptomonedas y se va sin problema. Entonces estamos hablando de un cajero que funciona de manera virtual y que le permite a uno hacer cualquier tipo de operación, compra y venta de cualquier criptomoneda. ¿Están todas las criptomonedas habilitadas en el Uruguay? ¿Cómo es eso? Lo que va a pasar en el futuro es que todo el mundo va a ir involucrándose y sumando la adopción, que hoy Uruguay ya cuenta con más de 50.000 personas operando diariamente con criptomonedas. Básicamente, ¿cuál sería el primer paso para que yo pudiera ingresar a este nuevo mundo? Bueno, bajarse una billetera, Trust Wallet o MetaMask se llaman, soportan todos los celulares, esa es la primera tarea. Después puede hacer dos cosas, o trata de fondearla de alguna forma, o viene el cajero, pone 10 dólares, 20 dólares, hasta 500 dólares por operación, recibe la moneda en esa billetera y de ahí puede convertirla a cualquiera otra de las 12.000 monedas que existen. Usted puede pagar cosas, hoy Uruguay ya está teniendo operaciones de intercambio de criptomonedas por propiedades, se están pagando servicios, hay muchas empresas que están avanzando en eso, y bueno, eso es posible 100% sin ningún impedimento legal. Hoy el dinero se está moviendo en criptomonedas porque es muy bajo el costo y es muy seguro tenerlo ahí adentro y no tiene esos problemas de que lo puedan robar o algo y la tiene en la nube y ya está.